Hoy estamos realizando una actividad en todo el país que consiste en repartir una parodia del diario Clarín que muestra qué pasaría si la oposición ganara las elecciones. Está más que claro que ellos lo que quieren hacer es acatar el fallo del juez Griesa, lo que eso nos haría retroceder. Lo que venimos avanzando nos haría volver a los 90. Al principio se sorprenden, ¿no? El Clarín gratuito es algo raro, para Clarín todo es pago. Algunos lo rechazan, dicen no, Clarín no, yo no leo Clarín. Hay gente que lo recibe y bueno, se sorprenden. Voy a leer el diario Clarín, viernes 11 de diciembre de 2015. El título de Clarín es: el presidente Massa le paga a todos los buitres. La negociación duró 9 minutos. Los fondos buitres mantuvieron su postura intransigente y el nuevo gobierno aceptó. El país entregará sus reservas, recursos naturales y empresas. ¿Qué sirve para exagerar la mentira que tienen todos los días este diario? Eso es la idea también, de que se sorprendan y de que entiendan, digamos, que el diario no va a demostrar la verdadera realidad, sino que le va a hacer el juego, digamos, a un gobierno de la derecha que le es funcional, ¿no? Cerrar o negociar, digamos, con los fondos buitre, entregando no solo todos los recursos naturales, sino los recursos humanos del país, digamos, entregando los puestos de trabajo, el esfuerzo de los 40 millones de argentinos que día a día, digamos, vamos logrando. Hace 11 años que la Argentina eligió un camino diferente, que es el del crecimiento con inclusión social, y hoy corremos el riesgo que, en el marco de una disputa con los fondos buitres, los grandes grupos hegemónicos buscan volver a retroceder, ponernos de vuelta en una distribución regresiva de la riqueza, concentrándola en manos de unos pocos, y al mismo tiempo vemos a la oposición alineada atrás del discurso de esos grandes medios. Como militantes y como argentinos tenemos la obligación de dar esta discusión para que no nos obliguen a echar atrás todas las conquistas logradas.